Esto es Música a Fondo. Hazme oír tu voz, háblame loco, háblame loco, háblame papá. Háblame papá, háblame papá, háblame papá, háblame, 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 háblame papá. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu Santo, estás aquí. Muy buenos días amigos, nos encontramos en el campamento de la Convocación Familiar 2017 y estamos aquí con unas amigas que estuvieron acampando toda la noche, que vamos a preguntarles qué tal se la pasaron, a ver qué. Todo muy cómodo, el clima cambió un poquito, mejoró y todo eso muy bien. Porque estaba hacía mucho calor, ¿verdad? Sí, en la tarde estaba haciendo mucho calor, pero ya en la noche estuvo haciendo un poco, hasta frío sentíamos allá adentro, pero sí, todo bien. Y dime, ¿qué tal te aparecieron el concierto de anoche, todo lo que se vivió el día de ayer? Todo muy bueno, ¿eh? La predicación, pues sí, muy exacta. ¿Y qué esperas del día de hoy y de mañana? Pues igual tengo muchas expectativas, todavía pienso que ayer estuvo muy bueno, entonces siento que hoy va a ser como igual un largo día, pero muy bueno tanto en las predicaciones como en la música. Y bueno, estoy muy, muy contenta de estar aquí. ¿De dónde nos visitan? De la ciudad de Miahuatlán. De Miahuatlán, de Miahuatlán. Cuéntenme, ¿qué les ha parecido la convocación familiar hasta el día de hoy? No, pues algo de mucha bendición, creo que para todos, para muchos jóvenes es algo muy, muy padre y algo muy, muy fuerte. Pues es algo muy, ¿cómo se podría decir? Súper, porque vienen personas que van a tener por primera vez una relación con Dios y donde pueden conocerlo muy a fondo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la concentración hasta el día de hoy? Pues el convivir con todas las personas que están aquí y pues estar yendo a las prédicas. ¿Un saludo que quieras mandar a sus amigos de Música a Fondo? Bueno, un saludo a todos y bendiciones. ¿Y de dónde nos visitas, Yareli? De Oaxaca. Oaxaca. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la concentración hasta el día de hoy? Pues me ha gustado mucho, está muy lleno de bendición este lugar y nos han enseñado muchas cosas. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la concentración hasta el día de hoy? Pues muy organizado, solo que hace calor. Hace mucho calor. Cuéntame, ¿qué expectativas tienes para el día de hoy o el día de mañana? Pues muchas expectativas en sí, lo único que creo que es más importante es que todos nos vayamos diferentes a como llegamos y que antes que nada podamos tener un encuentro con Dios, que es lo primordial y es por lo que venimos a este lugar. ¿Y de dónde vienes? Andrea, y vengo de Oaxaca. Oaxaca. Órales, y cuéntame, ¿qué expectativas tienes? O hasta ahorita, ¿qué te ha parecido el concierto? ¿O qué nos quisieras platicar acerca de todo lo que has vivido en este día y en el anterior? Pues está muy padre, yo creo que Dios está hablando grandemente en mi vida. ¿Y qué opinas acerca de todo lo que hemos vivido? ¿Qué es lo que más te ha gustado, lo que menos te ha gustado? El calor yo creo que es uno de ellos, ¿verdad? Sí, el calor está muy fuerte, la verdad, pero pues me ha gustado hasta ahora las alabanzas, cuando predican también me gusta mucho. Y está muy interesante, muy divertido. Y de los dos artistas que se han presentado, que es Marcos Brunet y Marcos Barrientos, ¿quién es el que como digas, ah, con él me identifico, o su tipo de canciones es la que más me gusta? Marco Barrientos me gusta más. Marco Barrientos. ¿Tienes alguna canción favorita de Marco Barrientos? Sí, una de las que más me gusta es de Gloria en Gloria, y sí, ayer la pude escuchar cantar, alabar y cantar y todo. Ay, pues qué padre. ¿Y qué esperas para mañana, que ya es el cierre de este congreso, que la verdad ha estado súper padre? Pues seguir disfrutando de la gloria de Dios y estar en su presencia y disfrutar. Y de todos los temas que nos han impartido, ¿qué es lo que más te llevas en tu corazón guardado? El día de esta mañana, el de destino, que tú tenemos que ver dónde estamos para ver hacia dónde vamos, para que llegues a tu destino. Música a Fondo, pues esto fue Convocación Familiar 2017, nosotros lo disfrutamos muchísimo, nos llevamos grandes sorpresas y sobre todo buenas sorpresas, con todos los conferencistas que estuvieron aquí. No sé si hubo alguna de las plenarias que les haya gustado más. A mí sí, en especial cuando Marcos Brunet toca el tema del propósito que tiene Dios para nuestra vida. Creo que fue la conferencia que más tocó a mi vida, en la que de verdad me llevo sembrado en mi corazón mucha palabra que dio Marcos Brunet. Tú, Jos, cuéntanos cómo ha sido para ti. Pues literal también fue la misma acerca del propósito, porque más que nada como enfocado a las dudas que yo tenía y en ese tipo de aspectos, pero en sí todos los temas que se abordaron, yo siento que también cambió una parte de nosotros, tanto para bien, para edificar cada una de nuestras vidas. Sí, hubo un momento que en lo personal a mí me gustó mucho, que fue cuando Marco Barrientos invitó a personas de diferentes etnias, y cada uno de ellos en sus idiomas pues daban la gloria a Dios, ¿no? Y creo que eso, o sea, hasta la piel se me puso chinita en ese momento de escuchar en muchos idiomas que todos estaban alabando a Dios, ¿no? Y la verdad, pues esperamos que el próximo año ustedes se den cita en este lugar que puedan vivir esta experiencia de primera mano, porque lo mencionábamos en el programa en vivo, que cada uno vive su experiencia de manera personal. Entonces, pues eso es todo de parte de nosotros. No sé si ustedes quieran agregar algo más. Yo sí quisiera agregar más acerca de que, pues sí, como decía Rox, que se tuvieran el tiempo para poder venir el siguiente año, porque la verdad que vale muchísimo la pena. Tanto hay cosas dentro de las conferencias que nos hacen crecer muchísimo, tanto afuera vamos creciendo más como personas, vamos conociendo a más personas, y sobre todo que aquí nadie se va vacío de la presencia de Dios, sino que todos vamos como cargados y listos para seguir adelante en cada una de nuestras actividades diarias y cotidianas. Así es, y como decía Rock, pues igual estar muy preparados para que el año que viene pues no se pierdan esta gran oportunidad de vivir con vocación familiar, o no sé cómo se va a llamar en este entonces, pero pues que se puedan dar la oportunidad de venir y disfrutar cada una de las experiencias que Dios pone en tu vida en estas actividades. Pues de nuestra parte agradecemos a todos los que estuvieron al pendiente de todas las actividades que estuvimos, invitarlos a que suscriban a nuestro canal y sigan viendo nuestro contenido, que ha sido de bendición para nosotros y para muchos. Pues nosotros nos despedimos, esto es Música a Fondo.